Bienvenidos a este nuevo video. Hace más o menos 8 años, el sistema operativo Symbian era el rey de los sistemas móviles. Estaba presente en más del 40% de los teléfonos a nivel mundial. Vamos a hacer un ejercicio que nos permitirá entender la situación. Imagínense que yo afirmo, Android va a morir y en unos años nadie lo va a utilizar. Suena bastante loco, ¿cierto? Bueno, así de loco hubiera sonado decir lo mismo de Symbian alrededor del año 2010. Y, sin embargo, pasó. ¿Cómo muere tan rápido un sistema operativo con semejante cuota de mercado? ¿Cómo Android lo superó en tan relativamente poco tiempo? Y lo que es más importante, ¿por qué Symbian murió? La empresa Wondershare está sorteando tarjetas de regalo en Amazon de 10, 15 y 20 euros, así como también un iPhone XS. Esto como parte de la campaña de promoción de su software PDF Element, herramienta para crear y editar documentos PDF. Si quieres participar, quédate al final que yo te diré cómo. Antes de comenzar con el top de razones, es bueno aclarar que esto no es un tema aislado. También está relacionado con el éxito de Android y cómo se convirtió en el líder de los sistemas móviles. Pero como la idea no es hacer un video de 3 horas que los aburra, yo aquí solo voy a tratar las razones directamente relacionadas con Symbian. Escríbanme en los comentarios si quieren un video de por qué Android se convirtió en el rey de los sistemas móviles. Y yo con mucho gusto lo haré. Habiendo aclarado esto, empecemos. Número 5. Nokia. La coloqué de último ya que no pienso que sea una razón directa. La mayoría de los teléfonos que venían con Symbian eran Nokia y el hecho de que esta empresa era líder en la época, lógicamente levantaba los números de Symbian. Sin embargo, no estoy diciendo que la caída de Nokia directamente se llevó a Symbian consigo. Ciertamente hubo algo de relación, pero lo que pasó fue que Nokia lo mató para apostar por Windows Phone. Es difícil saber si Symbian hubiera conservado su posición como sistema líder de haber Nokia continuado con su desarrollo. Sin embargo, en este puesto no estamos diciendo nada. ¿Cuál es la razón por la cual Nokia abandona a Symbian por Windows? ¿Por qué no continuar con su desarrollo? Eso es lo que intentaré en las siguientes posiciones. Número 4. La falta de apps. Y ya ustedes deben estar cansados de escuchar esto. Lo he repetido en casi todos los videos sobre sistemas móviles. Y es que las apps son el corazón y el alma de los sistemas operativos. Si no hay apps, no tiene sentido usar determinado sistema. Y no estoy diciendo que directamente Symbian tuviera pocas apps, porque sí tenía. Puede incluso que más que BlackBerry en la época. El detalle fue que cuando llegaron iOS y Android, estos literalmente explotaron en cuanto a número de apps, y esto se debió principalmente a que programar para Symbian era muy difícil debido a la fragmentación del hardware. Había teléfonos con teclado numérico y pantalla casi perfectamente cuadrada, teclados QWERTY y pantalla horizontal, pantalla táctil resistiva que requería stylus, prácticamente no funcionaba con los dedos y no admitía multitouch, y otros con pantalla táctil capacitiva que sí admitía el multitouch, pero no funcionaba con stylus. También había teléfonos con muy pocas capacidades de hardware y smartphones casi tan potentes como los Androids de la época. Esto creaba un ambiente muy hostil para los desarrolladores. ¿Cómo crear una app compatible con tal variedad de dispositivos? Android se enfrenta a una situación similar, pero no es tan grave. Básicamente todos los teléfonos tienen la misma forma, o sea, una pantalla vertical táctil. Adicionalmente, las apps no tenían un sitio centralizado en donde distribuirse. En cambio, iOS y Android trajeron las tiendas directamente en el sistema operativo, así que los desarrolladores podían fácilmente distribuirlas a todo el mundo. Luego Nokia llegó con la tienda Ovi.
pero esta igualmente llegó algo tarde. Número 3. Interfaz desactualizada. Symbian nació como un sistema para teléfonos no táctiles. Luego, con la revolución del smartphone, las pantallas táctiles invadieron el mundo y hubo que hacerle modificaciones al sistema para adaptarlo a esta nueva faceta de la industria. Modificaciones que no fueron suficientes. La experiencia de usuario en iOS y Android fue bastante mejor para los usuarios. En este sentido, puede ser que Nokia subestimó el impacto que tendrían las pantallas táctiles y no reaccionó como debía. Número 2. Navegador desactualizado. En su época dorada, el navegador de Symbian era lo máximo. Recuerdo a todos presumiendo sus BlackBerrys y yo en esa época con mi Nokia E71. Me encantaba dejarlos en ridículo, ya que en mi navegador yo podía ejecutar aplicaciones Flash, en esa época bastante importantes para la web. Podía también ejecutar el chat de Facebook directamente en el navegador sin usar ningún app. Así que, por ejemplo, podía jugar los juegos de Facebook como si estuvieran en la PC, y los demás en sus BlackBerry apenas podían abrir Google. A pesar de todo esto, el navegador de Symbian no dejaba de ser un navegador móvil que, en la mayoría de los casos, necesitaba páginas especialmente diseñadas. Aparte, no había más navegadores para Symbian fuera del navegador por defecto. Luego llegaron iOS y Android con la posibilidad de instalar diferentes navegadores, esto especialmente para Android. Pero lo más importante es que eran navegadores que no tenían absolutamente nada que envidiar a sus contrapartes de PC. Si queríamos, podíamos optar por ver las páginas tal cual. Y ya llegamos al puesto número 1, la principal razón, aunque recuerden que eso no le quita relevancia a las demás. De hecho, a diferencia de los demás tops, esta primera razón no se diferencia en mucho del resto. Número 1. Teléfonos comparativamente inferiores. Y aquí estoy hablando de hardware, pero no solo eso. Estoy hablando también de la sensación subjetiva que tenían los usuarios. Esto último, claro, debido a las otras razones. Por ejemplo, el último buque insignia de Symbian, el Nokia N8. Tenía un procesador de 680 MHz y 256 MB de memoria RAM. En esa época ya se comenzaban a perfilar los smartphones con procesador de 1 GHz. Recuerdo que cuando me compré mi Nokia N8, yo era fanático a morir de Nokia y a pesar del auge que estaba teniendo Android, decidí optar por uno. Quedé inmediatamente decepcionado, porque mis amigos podían ejecutar unos juegos que sencillamente me dejaron sin aliento. Para la época, claro está. Y yo, el único juego que tenía para presumir era Asphalt. Las razones de esto están relacionadas con los puestos anteriores, por ejemplo la falta de apps, pero el poco hardware puede deberse a que Nokia no se tomó en serio la revolución del smartphone. Simplemente no hizo celulares que estuvieran a la talla de sus contrapartes en iOS y Android. Esto en parte también fue una decisión deliberada de Nokia. Al ver que sus ventas se desplomaban, probaron la estrategia de crear teléfonos económicos, principalmente para atraer a consumidores de mercados emergentes. Estrategia que, como sabemos, no funcionó. Pero ahora vamos a responder una pregunta que no se incluyó en ninguno de los puestos del top. ¿Por qué Nokia decidió abandonar Symbian? Nokia era el principal desarrollador de Symbian. Les tomaba demasiado tiempo desarrollar teléfonos con este sistema, debido a varias razones, entre las que podemos citar el tiempo para desarrollar el sistema mismo y la fragmentación del hardware. Esa fue una de las razones por las que Nokia llegó tarde a la revolución del smartphone. Decidieron optar por un sistema ya listo, con el cual no tuvieran que invertir tanto tiempo y dinero en desarrollarlo, con la finalidad de agilizar la salida de sus nuevos smartphones. Habiendo dicho esto último, podemos decir que Symbian al final se convirtió en un lastre para Nokia, siendo culpable en parte del hundimiento del gigante que fue.
PDF Element es un software que te permite editar y crear documentos PDF muy fácilmente. Lo puedes considerar un procesador de textos completo, ya que podrás crear documentos desde cero. También tiene funciones OCR que te permitirán trabajar con documentos escaneados. Hice una review hace poco, la cual podrás ver en el enlace que saldrá de la i. En la descripción te dejo un enlace para que lo pruebes totalmente gratis. Por oferta del Viernes Negro, la empresa Wondershare estará ofreciendo un 75% de descuento para la compra de PDF Element. Esta oferta durará del 19 al 26 de noviembre. También en su campaña de promoción están sorteando tarjetas de regalo de Amazon de 10, 15 y 20 euros y un iPhone XS. Lo único que tienes que hacer es dirigirte al enlace que te dejo en la descripción y girar la rueda que estás viendo en pantalla. No te quedes sin participar. Pero ahora es tu turno, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de Symbian? ¿Cuál fue tu último dispositivo con este sistema? El mío fue el Nokia N8. ¿Piensas que de haber continuado su desarrollo Symbian hubiera podido superar a Android? Participa, ya que quiero saber tu opinión. Si este video te gustó, regálame un pulgar arriba. Suscríbete haciendo clic por aquí y luego haz clic en la campanita para que no te pierdas ni un solo video nuevo. Mis redes sociales en la descripción para que estés en constante contacto conmigo. Yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.